¿Usted entiende o no entiende? Mi hijo no está desaparecido. Nos enojamos, se fue de la casa y seguro se está escondiendo de mí. No me deja de preocupar. Quiero saber cómo está. Soy su padre. ¿Qué tanto haces, mujer? ¿Qué no ves que no me has dado mis medicinas? Si no me la tomo, me puedo morir. No seas ridículo que yo te veo vivito y coleando, ¿eh? Y bien dicen que enfermo, que come y friega, que el diablo se lo cree. Sí, búrrate. Pero si me muero, espero que te sientas muy mal. Porque va a ser tu culpa, y solamente tu culpa. No voy a caer en tu juego ni a ponerme a discutir como cuando estábamos casados, ¿eh? Ándale. No. Tómatela. No, sí, bueno, papá, no te va a pasar nada si te las tomas tantito después. Toma. ¿Y esta noche te vas a quedar aquí, Amanda, o qué? Solamente voy a ir por mi perrito. No entiendo esa manía de la gente de tener perros. Y ahora la casa va a estar llena de pelos por culpa de ese pulgoso. Pues créeme que entre más conozco a mi perrito, menos extraño estar cerca de ti. Ay, mamá, no digas esas cosas. Mejor ve por tu mascota, yo me quedo aquí cuidando a mi papi. Está bien. ¡Guácala, sabe horrible! Y ni creo que sirva, porque todavía me duele. ¿Más que ayer o igual? ¡Más! Además, extraño a mi papá porque él siempre me daba un masajito que me quitaba el dolor de espalda. Pues eso le hubieras dicho. Pero como le dijiste que estabas bien, pues no tiene prisa en volver. Así que ahora te aguantas. Vete a acostar a tu cuarto. Ándale, adiós. Adiós, guapo. ¿Te pasas con tu hijo, Carmina? Pobre Pablito, está mulado de salud y tú ni siquiera lo apapachas, le das amor. Con esta apretadita de tuercas, te aseguro que la próxima vez que le hable el papá, en dos patadas lo vamos a tener aquí de regreso. Pues ojalá, porque esa reclamadera que se trae tu marido nos saca mucho de onda. Unos días para acá todos andamos de nervios y comiéndonos las uñas. Pablo grita mucho, pero no va a hacer nada. ¿Quién sabe? Si ya reventó la bomba y se dio cuenta de que media familia recibimos dinero de su empresa. No creo que sea tan fácil que le siga sacando lana para nosotros, ¿o sí? Yo sé muy bien cómo manejar a Pablo. Yo tengo todo armado. Y en cuanto él regrese, vuelve a caer y nos reconciliamos. ¿Y si no regresa? Pablo tiene que volver. Porque él nunca va a encontrar a Damián. Y de eso sí estoy segura. ¿Dónde estás, Damián? ¿Cómo te voy a encontrar? Claro. ¿Cómo no se me ocurrió? Ay, ya no eres mi niña chiquita, la que me cabía en los brazos. Vas a cumplir 15 años, Julieta. Ay, buena onda. Tú eres cero cursi. Así que no me vayas a decir cosas tipo mis 15 primaveras. Ay, suena bien eso de las 15 no. primaveras, ¿eh? No. No. Tus 15 primaveras. ¿Qué es eso? Te amo con todo mi corazón. Perdóname, mi amor, si no estoy todo el tiempo que tú necesitas contigo. Pero pues es lo que nos toca, ¿no? A veces uno anda tan a la carrera que pues se le olvida decir lo que siente y es importante decirlo. Por eso te lo repito. Te amo con todo mi corazón. Mucho, mucho, mucho. A ver, ahora tú. ¿Qué? Dime, ¿qué? Dime, dime, dime. Te voy a agarrar tus pies hasta que lo digas. No. Hasta que lo digas. Estoy bien nerviosa, no me dejan de sudar las manos. Ay, bebé, tranqui. O sea, eres más cerebro que persona. Nunca repruebas. Bueno, voy a abrirte. A ver. ¿Creen que el profe Edgar se haya pasado de lanza con el examen? No, que no te importaba, que porque no eras becado. Pues no, pero tengo mis papás sobres. Si no paso el examen, me quitan mi coche y me bajan la lana a la mitad. Eso es peor que perder una beca. Voy a tener que trabajar para pagarme el gym y utilizar taxis de aplicación, porque ni loco me trepo en un micro. Bueno, que si necesitas ayuda para usar el transporte público, yo puedo hacerlo, porque me sé todas las rutas. No te ofendas, Yaneli. Ya sé que te mueves en micro, pero yo no soy ese tipo de persona. Típico. Obregón se enteró que me quiero ir a Miami y ahora sí me atiborró de pendientes. Ay, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Paloma, piensa, piensa, piensa.
Ah, sí, tenemos que hablar con los de analíticas, ver con ellos lo de los banners, ver lo del engagement de la marca, pero ¿qué más era? Junta con los de visuales a las 5, con los de los copies y lectura del break a las 6. Ay, perfecto, sí. Ay, es que Horacio Obregón, mira, nos va a traer cortitas. Se pasa, como si después de todo lo que he hecho por la empresa todavía tuviera que hacer méritos extra, no manches. Ah, no, y espérate, agárrate bien. ¿Qué? Que me acabo de enterar que Obregón le quiso pasar una de tus cuentas al simpático de Tavo. ¡No! Y sabes que el cliente le dice, no, yo no quiero que nadie maneje mi marca más que Paloma. Y Obregón, mira, así en shock. No manches, es que ¿por qué los hombres son así? Si Tavo no está verde, está lo que le sigue de verde. Pues sí, amiga, pero este es otro episodio más de hombres favoreciendo a otros hombres. Ay, pero bueno, a ver, ¿en qué estaba? Analíticas. Espérate, Tolita, tranquilízate, como que andas muy acelerada, ¿no? Ay, pues si tú eres la que le acaban de pedir matrimonio, yo estoy más nerviosa que tú. O sea, espérate, pues, ¿para qué me quieres toda neuras? No. Serena, morena, mira, estoy así, mira. En modo zen. ¡Ay, qué! ¡Es una alarma! ¡Va a temblar! No, es tu celular, es tu celular. Ay, no, qué muy bien. Le puse otro ringtone, espérame. A ver. Ay, es un mensaje de Walter. Dice que quiere que nos veamos para comer, para hablar de... ¡Ay, la pedida de mano! Me parece perfecto, amor. Listo. Oye, amiga, ¿y qué? ¿No tienes miedo de ir un poquito rápido? No, yo estoy segura que Walter me ama y eso me tranquiliza. Para que le pueda dar informes del teléfono de su hijo, necesito forzosamente un acta donde se dé fe de que el joven está desaparecido. ¿Usted entiende o no entiende? Mi hijo no está desaparecido. Nos enojamos, se fue de la casa y seguro se está escondiendo de mí. No me deja de preocupar. Quiero saber cómo está. ¡Soy su padre! Si lo que ustedes tienen son problemas familiares, le recomiendo que lo resuelvan de otra manera. Lo siento, yo no puedo ayudarle. Este es un anuncio para todos los vagos que se fueron de pinta de mi clase. El examen va a ser muy complicado. Sí, María Paula. ¿Qué tanto, profe Edgar? El más complicado de tu vida. Y no pierdan el tiempo preguntándole a sus otros compañeros. El examen será completamente diferente. Sí, Yaneli. ¿Y cuándo lo va a aplicar, profe? ¿Mañana? ¿Qué? ¡Claro! ¡Es un gran día! ¿Qué opinan? ¿Mañana es broma? Ni tiempo nos va a dar de estudiar, prof. ¿Sabes una cosa, Roy? Tu privilegio termina en esa puerta donde inicia mi clase. Me da igual si no les da tiempo de estudiar. Siéntanse afortunados. Sus otros compañeros no tuvieron la misma suerte.